país donde se dice que no es momento para hacer chistes. O peor aún, que por hacer chistes de todo y que por no tomarnos nada en serio, es que estamos como estamos. Y yo me pregunto si eso es de verdad así, por no tomarnos nada en serio, o si eso es verdad, que no nos tomamos nada en serio. Y yo creo personalmente que no es que no estamos para chistes, sino que no estamos para malos chistes. Porque los chistes tienen un poder importantísimo en sociedades como la nuestra, la venezolana, que es una sociedad cerrada, una sociedad comunista, una sociedad con un sistema opresor, donde cada vez restringen más las libertades. Hola, mi nombre es Daniel Enrique y soy coeditor del Chigüire Bipolar. Estamos aquí en el Festival de Efecto Cocuyo y estamos muy contentos que existan estas iniciativas que permitan a la gente saber nuevos tipos de narrativas, conocer las cosas y saber que se están haciendo muchas cosas para llegar a las personas y que esto lo podamos replicar y que además le llegue a otras personas que lo sigan haciendo para en algún momento tener el país que queremos. Es increíble y síganle Chigüire. Mi nombre es Verónica Silva, yo soy directora de contenido de una agencia digital, Bombigital, manejamos marcas grandes para empresas popular. Y bueno, estamos aquí en el festival porque creemos que hay muchas iniciativas chéveres, que hay, es un medio el digital que avanza súper rápido y que siempre uno se tiene que estar formando. Y hasta ahora ha sido muy chévere porque hemos visto distintas perspectivas, no solo el medio, a lo mejor marketing digital, sino video, proyectos mucho más grandes, y ha sido muy interesante porque creo que podemos hacer muchas cosas interesantes aprendiendo de todo lo que está ocurriendo en el medio. Dale, es Doca de Free Combi y bueno, muy agradecido con Efecto Cocuyo, súper bueno el festival, que sigan apoyando eventos como estos para promover tanto proyectos audiovisuales, tales como el de Free Combi y todos estos panes que se presentaron hoy en el festival, síganlo haciendo.